are trying to get the championship, so están diciendo que quieren ganar acá el campeonato en Colombia representando a China Taipei. Bueno, ya, ok, gracias. Vamos, 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 que estamos ya en competencia. Atención, entonces, seguimos nosotros. Y en este momento en la competencia estamos en final, final, final. Lucho, mayores varones, final. Quedan 12 vueltas, señoras y señores, para este registro. Italia, Francia, Colombia, está igualmente Chile y México. Son los 5 contrincantes para la primera posición. El equipo colombiano en senior men mayores, lo que estamos observando aquí. Colombia está allí con Pedro Causil, está con Jiménez, Andrés Jiménez. A ver, yo veo si vino Cobo. Mantuvieron a Cobo, sí señor, porque se pensaba que de pronto podía estar Edwin Estrada. Cuando van haciendo el segundo relevo, van a cruzar sobre la zona de oriental. Primer codo lo van trenzando Francia para la primera posición. Viene Francia al momento, atención que viene Lucho. Por aquí pasando de nuevo Chile, que empieza a atacar a Argentina, que se sube arriba. Viene el argentino, Santiago Rumek. Argentina en la primera posición por ahora, dándole ese dominio. Viene para el relevo, aquí viene todavía Argentina. Italia que empieza a ir adelante. Viene Francia, Francia, Francia. 128 el francés Ferri Martín por la línea de la contrameta. Aquí se viene Lucho. El cambio. Por ahora Francia, Argentina, Italia. Francia, Argentina, Italia, Lucho. 7 vueltas el paso por línea de meta. Entra al relevo. Hacen entrega en el testamento. Está partiendo Francia para la primera posición. La está haciendo Daniel Di Stefano. Está igualmente metido allí el italiano. El francés que está flotando en este momento es Le Piver. Vendal Le Piver, Vendal Le Piver. Hacen el relevo, entregan el testamento. Vuelve y se acomoda. Francia está dominando, Chemo, a este momento la prueba. Esta es otra de las pruebas difíciles para Colombia. Esta es otra de las pruebas en las cuales Colombia tiene que hacer las cosas con mucho cuidado. De lo contrario será otra de las medallas que podrían ganar las otras delegaciones. Esta es un muy, muy complicado para Colombia. Viene Martín, atención con Francia. Francia que empieza a coger vuelo, viene por la línea de la contrameta, pasando ya por esa lateral, de nuevo en el peralte. Cuerda interna que viene apretando todavía Francia, Italia, Francia, Italia. Atención con Colombia que quiere despegar. Argentina que se va arriba. Viene Wendell Le Piver. Primera posición, atención Lucho. 3-4 metros de diferencia. Colombia que sube ya por la cuerda interna, Lucho. Se acomoda Colombia. Entra sin embargo Francia, le quedó complicado el relevo. Tiene que pegar un salto allí. El colombiano, el Mono Jiménez aprieta ahora, cabalga bien, parece flotar, las piernas, manos a la rodilla, entran sobre el relevo, entran en la zona de testamento, lo van a hacer, están quedando 2 vueltas al paso por línea de meta. Oscar Cobo se está yendo, señoras y señores, sale Cobo, aceleración de Colombia, Silva, Iván Vargas, lo escuchan al fondo, ahí entran para buscar el último relevo, se van a lanzar a la penúltima vuelta. Atención con Colombia, viene por ahora Pedro Armando Causil, ya rompió récord en este mundial. Armando Causil, viene Causil entregando ya por ahora en el penúltimo giro, viene la recta final, por ahora se viene Lucho, 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 te escucho. Último 200 metros, Colombia al frente. Andrés Jiménez para el remate por Colombia. Viene el Mono, saca una luz importante, yo estoy sentado, no me lo aguanto. Colombia, viene el Mono, oro, oro, lo veo brillar, aparece el oro para Colombia. Aparece el título número 21 para mi país. Grande, inmenso, gigante, extraordinario, maravilloso, póngale el adjetivo que quiera, colombiano. Esto es una berraquera. Qué duelo el que acabamos de ver entre Colombia, entre Francia, entre Italia, para entregar un pulmón, para dejarlo todo sobre la pista, para dedicarle al país una lágrima en la garganta de lo que se está viviendo en el cierre de este campeonato del mundo. Mejor no se puede, mejor se daña, y Colombia es el rey mundial del patinaje, Chemo. Sí, señor, aquí brilla, como dice Lucho Escobar, la medalla número 21 para este país, para Colombia. De verdad, fue un mano a mano impresionante. Colombia al final aprovechó un medio enredo de Francia en el antepenúltimo relevo, y allí Colombia tomó el mando y no lo volvió a soltar más.
pudo, no pudieron. Elton de Sousa, que fue el encargado de rematar por Francia, ni tampoco Marcili Duccio, que fue el hombre que remató por el equipo de Italia. Colombia completa 21 medallas de oro. Y atención, porque cuando estaban en la penúltima vuelta, en el penúltimo giro, Oscar Cobo vio el enredo que tuvo el francés y estuvo muy inteligente allí en ese momento. Estuvo la concentración.